seconds remaining. 5 seconds remaining. Hola, ¿qué tal, chicos? Sean todos bienvenidos a lo que vendría a ser un día más de cobertura de la temporada número 7 de Star Ladder. El encuentro que vamos a iniciar y vamos a presenciar en unos minutos es nada más y nada menos que The Fnatic contra los chicos de Menace. Al parecer hay un pequeño problema que no se han cargado las profiles de equipos, ya que están sin salir acá en esta fase de Advanced Picks, pero bueno, tal vez sea un bug de otros. No interesa mucho por ahora eso. Ya el draft está muy iniciado y un poco adelantado. Tal vez hay 2 picks por cada uno, 2 van cercando también. Pero bueno, después de tiempo que estuve casteando solo yo, sí, así que todos lo saben. Pero en esta ocasión me está acompañando alguien que hizo un pequeño spoiler de mi post, pero creo que nadie lo adivinó. Así que lo voy a presentar. Él es el jugador de medio de los chicos de Four Sweet Revenge o 357, antiguamente ex Arctic, Freddy Smash Cena. ¿Cómo estás, Smash? Hola. Hola. Se escucha todo. Hola. Bien. Sí, todo. ¿Cómo estás en tu día de hoy? ¿Cómo has amanecido? ¿Cómo te encuentras aquí? Ah, me quedé dormido, por eso estoy aquí. No alcancé a ir a mis clases. La sinceridad ante todo, chicos. Pero bueno, es Smash y dime, por ahora, ¿qué puedes ver localizado por parte de Fnatic o por parte de Menace? Que sí, sí puedes ver quién, en qué facción está cada uno. A Menace no lo conozco. Bueno, sí, a Lapis, pero será un equipo que recién está surgiendo otra vez, porque se unen, se separan. Sí, cada final de temporada de International 3 ocurren cambios, nacimientos, intercambios, etc. Menace, al parecer, es un equipo que ha venido desde la clasificatoria de la serie profesional de Star Ladder, ya que cada vez que ocurre esto de Star Ladder hay 4 zonas. Amateur, está serie profesional y luego estrellas. La gente que clasifica de profesional o queda a primeros lugares van a pasar a estrellas, a Star Series, mejor dicho. Y es como que el nuevo equipo. Y Fnatic, bueno, sigue el mismo roster, no ha habido ningún cambio. Y al parecer creo que siguen con unas estrategias similares a la International 3 por ese pick de Life Stealer. Sí, es un pick ya bastante clásico de Fnatic. Furion, Life Stealer, X, Héroes. Comunes hasta el momento, pero sí son, es típico de ellos. Totalmente de acuerdo. Pero Menace por ahora, Visage también es muy usado. El On Druid, no conozco ningún jugador ahí que pueda tener un buen control de micromanejo con el On Druid. Tal vez sea Boogie, porque me suena a Boogie, de un equipo anterior que estuvo también hasta esta temporada 6, pero no tuvo un rendimiento efectivo, por así decirlo. Fue uno de los opacados por asombros de los gigantes como son Navi, Alliance, Fnatic, etc. Pero algo que no me percato y no logro entender por ahora es el ban de Wizard de nuevo. Está empezando de nuevo a ser un ban principal. Con el International 3 no lo fue tanto. Bueno, después del International 3 creo que sí ya es un ban. Después de esa final que ocurrió, creo que sí. Sí. Ha vuelto a ser un ban de primera salida. Shadow Demon. Y un pick de Shadow Demon. Fnatic's turn to pick. Aparte de Menace. ¿Qué puede efectuar eso con un Visage? Trilling defensiva, será un pick de Alchemist tal vez. Para hard carry, Londroid de offlane. Yo pienso que ese Lightslayer se va a pasear entre esos dos supports y va a hacer lo que quiere. Opinaría lo mismo.
Tal vez son los Steelers, se arma rápido. Visage y Shadow Demon no tienen la resistencia que podría hacer. Posiblemente el Shadow Demon se puede escapar, ya que puede usar el Demonic Push para poder hacerlo más lento a los Steelers, huir de él, ralentizarlo un poco, esperar que lleguen sus aliados. Y si acerca una torre, puede ocurrir un TP support de ambos. Pero también va a ser ese factor de que Prophet va a llegar con un teleport y va a ser Sprout. Por más que haga un slow a los Steelers, tal vez no sea suficiente para poder detenerlo. O puede escapar en sí. Nyx. Creo que también sería el counter support de esos pequeños supports que tiene Menans, ya que de un Vendetta desaparecerá si o si el Shadow Demon más el Pay, el Armor. Visage puede soportar los golpes, ya que su pasiva le da la armadura necesaria, la resistencia necesaria, más un Grave Shield que literalmente absorbe la energía del movimiento y Attack Speed para huir también. Una combinación que estoy viendo ahora es entre Nyx, Leshrac y Life Stealer. Pero va a ser como que el extra, llegando con un teleport, un Sprout, un split de la parte del Leshrac, stun de Nyx y ya la festividad remata. Pero por ahora, para Menans, no sé cuál va a ser la combinación con el Shadow Demon. Hace tiempo que no veía un Shadow Demon. No lo sacaba mucho. Por lo que es muy débil, solamente diera dos skills y ya está muerto. Es el primero en caer. Sí, sí. Es el focus de todo equipo negativo, de todo equipo oponente. Pero sí, al igual de no resistente que puede ser, es muy efectiva para poder iniciar como que momentos de teamfight en una trilínea, si es que van 3-3. Por ende, las combinaciones que pueden ir con él, creo yo, hasta ahora, puede ser el Antimis con el Concussion. Después, ¿qué más? Puede ser un Kid, pero está baneado. Es creo el Ledge. Carries. Se va a bajar. Si mandan al oso para aguantar la línea, el Ledge va a abusar al oso y le va a regalar 300 de oro. No creo que lo deje jalar los creeps. ¿Te refieres por el Edic? Uh-huh. El DPS que le hace reiniciar al pequeño Spirit Bear. Pero ahora Menans está que intenta razonar si es que ahora quiere mandar a un Alchemist, dejar carry. Una combinación muy buena con el Shadow Demon y también con el Visage. ¿O qué otra más pueden hacer? ¿Hasta Razor? Razor. ¿Sí? Ok, sí, al parecer lo dije a último segundo. Va a ser como que van a mandar trilínea agresiva, parece. Sí, se nota en un segundo, ya que va a ser Static Leak, Disruption, después el Slow de Visage, no va a haber forma de que el daño se escape. Va a estar absorbiendo todo el Razor. Así que puede que quieran contrarrestar. Además también que es un buen counter la festividad. Sí, bastante buen counter. Por más que esté en Rage, por más que el TV me ha cambiado, lo que sea que saque, no hay forma de parar ese Static Leak. No hay forma, creo yo. Radiant Team Ban. Pregunta rápida, ¿el Link lo cancela o no? Perdón. ¿El Link lo cancelará el Static Link? Sí, sí lo cancelo. Ok, eso no tenía que entendido muy bien. Bueno, sí lo cancelo. 10 seconds remaining. Es target, así que sí lo cancelo. 5 seconds remaining. Pero bueno, tal como indiqué hace un segundo antes de que va a salir Reza para Menans. Tren ofensiva sí o sí, lo otro va a estar en la safe lane. Ahora en medios. Tú que eres especialista en eso. Vamos, le falta un medio. ¿Qué crees que puede salir para cada uno? Bueno, mandar que le falta el medio. A menos que decida mandar al Lifestealer medio y cambiar, ya que saben que van a enviar la estrellina agresiva con Razor. 5 segundos remaining. Reserve time. Bounty. Radiant team pick. Entonces, eso no me ayuda en ver qué puede ir remedio. ¿Bounty Hunter remedio será? Hace tiempo que no veo esa función de Bounty Hunter en medio. Ya que puede ser, ya que obtienes experiencia rápida, tienes el control de runas, puedes gankear más rápido con una haste o con un double damage en mano. Sacas el track en minuto 5 más o menos. Claro, si es que el enemigo no te empieza a denegar los creeps, etcétera, pero puede funcionar. Sí, supongo que mandarán al Bounty contra el Londres. Furio medio, capaz. Para que los ayude en las teamfights. Porque van a surgir bastantes teamfights. Y Slark en medio. Ay, ay, ay. Slark en medio.
Nautile últimamente está que juega de medio, creo yo. La vez pasada lo vi jugar, es, déjame recordar bien. No recuerdo qué era, fue. Lo admito, no recuerdo qué era, fue. Pero lo estoy usando en el medio tranquilamente. O puede que sea profe de jungla. Y Hany en medio con lo que es la Nyx. Pasa lo rafante, pasa que han cambiado líneas de juego con sus jugadores. Sí, sus héroes pueden ir en cualquier línea, pueden ser. Wey. No sé cómo estarán pensando ubicarlos ahora. Hay bastantes formas de hacerlo. En cambio, en Menon sí, como que es un poco más fácil ver las cosas. Una línea ofensiva de Razor, Shadow Demon y Visage, por el slow y todo el robo de daño que va a tener. Slark sí puede ir sí o sí en medio. Sí, ahí ya te debí ir a sus dos solos. Porque no es largo que entre líneas, es muy débil. Y bueno, ¿te parece presentar a los equipos tú iniciando? Yo solo conozco a Fnatic, Aera, Nautile, Fly, Hany y Trix. Bueno, entonces tu brinco de Smash, tenemos a Aera con el Lifestealer, Trixie con el Bounty Hunter, Hany con lo que es la Nyx Assassin, a Fly con el Shrug y Nautile en manos de un Prophet. Mientras tanto, por parte de Menon, tenemos a su Capitán Lapis con el Shadow Demon, Boogie con el Razor, Doherty con lo que es el Slark, Spin en el Ondruid y Sifla con lo que es el Visage. La pregunta es, ¿qué líneas más van a usar para votar Fnatic? Creo que es Furia un bosque. No, es Furia un medio, supongo. Pensé que la Nyx iba a ir medio. ¿Nyx en medio? Sí, así que no te va a ir medio. Tal como lo pensaba, hasta que juega últimamente de medio, ¿no? Ya no está tanto de support, no está tanto de jungla. Más hasta que se enfoca en medio. Mientras que Hany ya pasaba el rol de support. Era sigue en hard carry. Fly también sigue en support. Y Trixie ahora está en offlane también. Se jugaba Trixie en medio también últimamente, hace unos días. No, hace unos meses más o menos, pero como que ahora no desea que tome ese papel de representar el medio. Mientras que va a ser un rey sobre medio. Long Druid, Visage y Shadow Demon tal vez. O dual lane, dual lane. No, sí es. Línea de 3. Con Slark. Le han comprado curas y salió con el escudo bradeado. Solo con ese escudo aguanta bastante. Cualquier héroe de agilidad. Bloquea 20, 60% de chances, 6 de agilidad. De rango son 10. Visage localiza de regeneración. La va a negar nada más. Y Shadion va a la parte. Se están distribuyendo un poco raro y no hay esa. Visage va para la parte de top lane. Bounty Hunter body bloqueando al Spirit Bear. Mientras que quería robar scripts, pero se queda parado. Resiste demasiado, no tengo idea por qué, pero bueno. Al parecer lo que hizo Spin es para irse a la parte de arriba. No tocar torre, que lanzarse contra la otra wave que venía de Creeps. La parte de top 3 contra 3. No sé si la veo tan estable esta trilínea de parte de Menon. Juego tranquilamente Slark medio y Razor de trilínea, ya que tiene más potencia en AoE con su Plasma Field. Pero no sé. Sí, este Fnatic solo va a ganar nivel sus dos supports. Y el Lifestealer no creo, lo dudo que lo mate, la verdad. Hay una pausa que todo tiene que ver siempre en el juego profesional. Londru ya canceló la línea. Ya está de nuevo acá en la parte del medio. Entre ambas líneas, tier 2 y tier 1. Sería que Disruption, luego el Pounce, luego el Slow, o el Soul Assumption entra en toda la cara. Creo que sería Soul Assumption primer nivel para el Visage. Sí, según tiene que guardarse el skill. A veces es necesario penetizarlo o simplemente ocasionarle daño. Pero eso es que a veces no se sube el skill hasta dentro de la teamfight.
pregunta es si es al que le podrían hacer un buen focus es únicamente al Shrug, ya que Nyx puede usar el Impale o el Carapaz para retener su segundo, luego el Impale. El F-Stereo solamente activa Rage y ya está. Pero Fly no tiene modalidad de escaparse. El Splitter tiene que tener una animación, lo puede hacer Slark, moverse a la derecha y listo, lo evita. Sí, pero no creo que tengan intención de ponerse agresivas ahora. A menos que anticipen, pero les costaría algo caro. Sí. Más que nada por esa iniciación o esa predisposición que logra Shaudium con un Disruption. Sí. Tampoco ni Slark. Apuesto el skill. Se saca el lugar, como tú dijiste. No sabes si va a lanzar en pause o va a lanzarla en Essence Shift. Sí, a veces no sabes si va a iniciar o de la nada va a iniciar una teamfight fuerte y vas a necesitar tu segunda skill. Hay un Disruption. No va a hacer lo que es el Essence Shift. Quiere robar nada más esos stats. Pero este nivel 2 tiene pounce ahora. Van a robar este el pequeño pool que debe hacer el chico de Fnatic. En top lane. Le quiere golpear, no va a hacer nada. Rigida para el Shadow Demon. Medio todo tranquilo entre Rafa y Razor. Siguen haciendo el pool. Siguen robando experiencia. Era está ahí, no quiere iniciar todavía. No hay Disruption, ya lo hay. Ahí está el S para 2. No hay Splitter. Hay un Medic, no lo va a usar. Splitter sí le impacta al Visage. Open Boost puede que esté apto. Lo van a usar. El Soul Assumption sale. Google es por doquier. Pero el pobre de Slark recibe demasiado daño. Es un Invade y va a morir si o sin Slark. Pero se detiene con los neutrales. Y ahora viene Noutel, pero el que muera sí o sí va a ser Pao. Sí, muere nada más en un ejército de Visage. Para Noutel, en medio. Sí, Fnatic tiene buen control en su trilane. Sí, ese factor de teleport con el profe es sumamente enorme. Pero lo bueno es que el Slark logró delegarse con los Ancients. No dar un kill fácil. Ese es lo único rescatable de Menace en la parte de top lane. Pero ya Visage estaba dañado, llegó Noutel y ya simplemente remontó con un par de golpes más. Nothing for you. Y en Lasky tenemos 13 para el Bounty Hunter, 12 para el Razor, bueno, 13-13, 12 el Londruid, 11 el F-Sailor, 5 el Prophet, 3 Slark. Y es el Pongs para escapar. Es el pool de Pips. Glasgow Field. 200. 30 de daño máximo que logra hacer el Plasma Field y otra vez una pausa. Creo una que vez que ese bounty llega al level 6, va a comenzar a moverse. Sobre todo contra los que están en top lane, en la top. Así es. Te dejan a 3. Tienes un kill fácil con el Shadow Demon, kill fácil con lo que es este. El Visage. Slark puede escaparse, pero bueno. Alema no entiendo. Spin, Trixie. Por ahora en medio creo que la ventaja la tiene Boogie, ya que no se tuvo que ir hasta la parte de Toggle a gankear, por ende le dio creo que un minuto libre de farm. Lo superó ya con 14 last hits, solamente tiene 6 Noutel. Bounty Hunter posee 13 last hits y 12 para el Android, así que están como que iguales, pero ya el oso está en menos de la mitad de vida. Trixie está que lo jarasea. En la parte de top no ocurre nada, era hasta que se enfoca más en farmear nada más. Optaba por una Aura of Venom para ralentizar un poco, siquiera 12% de slow. Más allá de ello, Honey Fly hasta que solamente realizan pulls y stacks para que era Tony un free farm decente en la parte de top lane. Pero veo es que Fnatic en cierto nivel sus héroes ya van a comenzar a gankear bastante y no los van a dejar descansar. Tanto que el Shadow Demon va a ser un héroe inútil si no comienza nada. Si no contrafestan esos ganks. Hay que tener demasiado. Si pierde el mapa, va a ser bastante. Va a tener una desventaja. Demasiada desventaja. Porque es un Bounty, es un Nyx, es un Furion. Y encima el Nyx puede entrar en.
Nix. En cualquiera de esos héroes. Ajá, en tres héroes puede entrar. ¿Hay un slow? Sí. Bueno, era si no harase un poco nada más. Nix ya está ahí, está colocado. Se adentra mucho en el bosque. Hasta ahora el Slack solo tiene la Aura of Venom para querer harasear un poco también como un Life Stealer. Las botas no las posee esta que ahorra para ellas. Lentamente Disruption sale. Pero el Edict también, el Stun, la Impact Shadow Demon, Splitter también. Hay un Pounce que le afecta a Era y va a morir así o así en la parte de arriba. Pero también muere Shadow Demon, intercambia su humor por carry. Y hay para Slow más todavía. El Pounce sale en 3 segundos, en 2, ya lo va a impactar. Ya haga el Carapaz, llega a Razor para disfrutar más daño. El hit, el hermoso Carapaz, pero no es suficiente. Y Razor logrará matar al Shrek. Fly huyendo, Boogie persiguiendo. Tiene una de doble daño, tiene una bota. Fly no la tiene, así que sí, voy a matarle. 3-3 el marcador. Y ahora el Bounty Hunter. Radiant's middle tower is under attack. Nivel 6 también. Y ahí viene nada más y nada menos que Notel. Ya hizo el teleport, hit por doquier, Sprout, más daño, Shuriken lanzado, ahora tengo, pero no es suficiente. Ahora le roba el daño, lamentablemente no tiene Facebook. Radiant's middle tower is under attack. Y con el micro de Note que posee, bloquea al Razor en el mano con sus tres nada más. Ya lo persigue. Tiene Facebook, pero el bloqueo que logró hacer ahí Note creo que no fue lo más sabio que pudo haber hecho ahí, creo yo. Entre arbolitos y creeps ya es demasiado. No se puede avanzar en ese lugar tan angosto. Así es. Pero bueno, 3-4 el marcador, un kill contra hasta ahora. Era Stark que pierde el control de farm. Se queda adelantando un poco. Quiere farmear lo que puede, pero hasta ahora la ventaja tiene Stark en las 13, no, 19 de Nefe Sealer. Cuidado, espera. Ahí está el Darpad. Logra activarse a tiempo. El Stun. Slow para el Reshoak. Como dije, su foco va a ser el Reshoak, sí. Boogie. Me pregunto yo por qué aún este Tracing no está que se moviliza la parte de top lane. ¿Por qué viene su botella y su TP? Oh. Está esperando sus ítems. Quizás ya va a ir abajo. Tiene su botella, la va a usar las tres caras, creo yo. Radiant's top tower is under attack. A maxear el Shuriken. Track para Spin. Puede matarlo al hombre. Sí, pero hay que esperar a que se avance un poco nada más para que pueda hacer falta el golpe y nada. Mientras tanto, Notel, esta que te pega, se va a sacar todo y bueno, pero ya murió el instante el otro hit. No necesito la ayuda de Notel de hacer un teleport, así que fue un segundo kill contra a favor de Fnatic. Razor levantó el daño, pero no es invisible. Le robó nada más que 14, no es suficiente. Faceless ya para Razor. Y ahora. Sifla teniendo un poco de farm en la parte de problema. Bear, true form. Está cayendo un poco más, dice el Android, pero. Bounty tiene botella, tiene 2 kill contract, 300 de oro. Creo que ahora sí está en el momento de noquear. Bracer también en sus manos. Drums y Facebook están entonces en la parte de medio. Shadow Demon estuvo ahí. Leshwag también está ahí ahora. Fue la bottom lane. Aún transformado, el Bounty tiene bastantes ítems. ¿Sí? Le baja, le ocasiona bastante daño. Esas Facebook y ese Orofeno es demasiado en sí. Va para atrás el Android. Justo en la zona de visión con la torre. Y sigue fallando tranquilamente. Perfecto, pio, se coge la runa. Doble daño para él. Eso es lo bueno, profe, que puedes tranquilamente movilizarte la runa en un instante. O de teleport. Claro, si la aparece en un lado debe estar en la otra. El problema es que a veces te pueden esperar. Oh, track, los supers contrarios. Llega Nyx a la parte, vuelve con Smoke, aún no tiene vendetta. Está nivel 4 Nyx por ahora.
Visage fue localizado, creo yo. Tráiganme para el Android. No hotel. Va a moverse. No. Ya que está esperando. El teleport. La cosa es si se van a lanzar hasta la idea de la torre. Track para el Android de nuevo. Ya hay teleport presente. Hay runa de double damage. En todo Blade ahora tiene Facebook ya. Ahí está el pause. Activa la Rage. Goles por doquier. Puede que ocurra algo. Se va a lanzar el disruption en segundos. Nada más. Un par de hits. Va a morir el Android de parte de Brandy. También la Investillery. Puede que mata también el Shrek. Doble instantánea para el Android. Y en bottom lane. Murió nada más que el Android. Pero son ya 3 kills con track. Sí, lo están. Solo está matando a Londres y ese es el único tanque, por así decirlo. Por ahora. Después va a depender del farm que está considerando Slark. Visage está un poco adelantado y Trixie se ha percatado de ello. Así que viene el golpe y nada, llega el track también, un par de hits. Hay un slow, pero no es suficiente, y Facebook y track. La velocidad es demasiada, hay un perfect también. Llega, solo Samson, el Tengel, Sprout sale. Mayan ha activado, no hotel, puede que muera. Ahí están los threats, pero son las situaciones más poderosas. Así que muere no hotel en ese contra que iniciado por Android. Pero Trixie logra llevarse otro kill más contra. Oh, no puedo romperlo. Courier, la activa el haste a tiempo. Estuvo cerca. El Slark tiene bastante movilidad. Lo malo es en las teamfights que le ponen un sentry y ya. Se acabó. A menos que tengas un buen item, un item bastante fuerte. Disruption, full catch, ya está. Está sufriendo nada más. Barrego, porque hay un Sprout a tiempo, pero usa el tango. Escapa Razor. Aún tiene su base para curar ese maná y le van a quedar nuevo. Tiene dos bolos en sus manos. Tiene a Drams en sus manos también. Va a ser un kill más al. No, un druido no creo yo. No, va a farmear un poco. Era a decir, viste la jugó un instante, al igual que Nautel. Star está en Free Fire en la parte de top lane sin problemas. Tiene ya 1500 de oro en sus manos. Bounty Hunter se fue a comprar un Drums. Ha dejado en casi 300 nada más. Razor posee Facebook. Va a ir por Drums también. Va a leer la parte de top lane con Dust. Estudia lanzado. Le impactó al Star, pero. Se va a la sombra y ya. Se cura todo. Lleva el Bounce impacta. Dark Pack también. No lo va a hacer. El Edding sale, pero utiliza el Instant de Shoulders. Llega el Visage. Todavía una top lane es una regeneración. Ahí va el Razor. La coge, le roba daño. Este que lo busca, activa el primer merece el stun y paca. Llega Era, podrá impactar el Open Wounds. Creo que sí, ahí está el Open Wounds. Se lo ha activado. Más daño, pero todo el daño que le robó al instante a Hany es demasiado. Es un hit más. 250 de daño. Radiant's top tower is under attack. Slack sigue matando. Dire's bottom tower has fallen. Slack sigue matando. Los filtros ya para él. Dire's middle tower is under attack. La torre ya. Y la ventaja que tenía Fnatic es que la pierde lentamente. No creo, porque el bounty está bastante bien leveado y tiene buenos ítems. Sí. Y con ese héroe armas a todo tu equipo, si. Logras poner los tajantes. Sí, bastante. Bastante oro saco. Así que solo queda esperar nada más que ocurra eso. Mientras tanto, Stark, 2300 en oro. Va a ir por el KB, creo, el primer ítem. Tendría que hacerlo ya que hay un tower. Oh, Lesh fue localizado por Slark ya. Se da la vuelta entera, el stack que le busca no se va a lanzar. Pero lo que se va a ocasionar en unos minutos es una bomba de Life Steal con el Bounty Hunter.
La cosa es a quién lo van a lanzar, a los druid, a Visage. Hay un sentry ahí. Creo que lo hayan visto. El Visage sale. El kit sale. Open Wounds daño y. Kill track para la escaladera. Dark tranquilamente está que asustado por señor de Slash. Bueno, Teras. No se va a lanzar. Hasta que lo busca el profe. Hay hit. Ya lo hemos activado. Pero salen todas. Hay un Sprout. Llega Razor. Empieza a robar daño, pero no es suficiente. Y ahí está el Sprout. Encerrando al Sprout también. Puede que tenga problemas. Hay un hit. Fly, el problema sí o sí es, la ropa sigue peleando y le va a seguir para atrás. Era llega, no hay maná para Slark. Uno Pegus y será todo para nuestro amigo Doherty. Lo están buscando, más de por aquí. Soul Assumption, llegó el Visage. Va a matar sí o sí a Era, puede que se convenga. Está que huye, Era muere. Y ahora parece que la parte de todo el mundo, pero llega Trixie y esto puede que sea el Sentry. Soul Assumption track, solo skin para Trixie en dos líneas, pero puede ser humano. Doble kill para Sprout. Le damos activado. Puede que vaya con el Sprout, pero no. Sale el Sprout. Y te pegan un Densi. ¿Qué más? No, bottom tower is under attack. No hay 10 de aquí. Sale el Sprout. Un Trash igual. No hay demonio. Chao, Demon. No, no hace perfecto. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Pausa porque se conecta los druid. Era, le falta mucho por los drums. Ya murió el bounty hunter de Trixie. Tiene 2000 de oro en sus manos. Ya resuelve un druid ahora sí. Dire's bottom tower is under attack. 11 a 11 marcador, pero hay. Nadie creo attack. Que hasta ahora 6 kills contra track, más o menos. 6 o 7. Nix ya con. Arcane Boots. Sí, aún el Furio no tiene sus ítems. Más que nada, optó por ir un build de. Malevolence. No va a ser Midas, no va a ser nada. Y el Slayer tiene Shadowblade. Peor todavía. Si no la pensabas ver venir, ahora que tiene Shable, pero va a ser peor. Hay un set de favor de ellos. No, te les está encerrado. Se da la media vuelta, Slark, pero no encuentra a nadie por ahí. Trixie vota por el KB. Posee ya la Ogre Club. Visage, cuida la run un poco. Hay un Cedric, sale el Pound, sale el Dark, sale el Plasma Field, escribe el Impact, muere con el Pound. ¿Saben qué es el que está programado y el que tiene que hacer un poco de shutdown o? Dire's middle tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Doblin de pear Razor, pero los familiares cancelan el Rock Portal y ahora es una muerte segura para el Razor. Gol, Visage. Los chicos de pena. Sí, abajo están esperando al hombre. Sí, tiene que avanzar ahí, Speed. No lo hace, será un bebé desperdiciado con bomba. Y así fue. Un bebé desperdiciado, pero la bomba aún está vigente. No tiene smoke. Dire's top tower is under attack. Familia cerca de él. Shadow Demon igual, pero no va a ir más arriba de ello. Se da la vuelta entrada, ya le están viendo, hay visión. Hay un Sentry colocado y va a ir por Shadow Demon. El Stun Impact sale hit, desaparece por un instante. Open Wounds para Cinta, Snow también. Drums activados, son las Drums. Llega y justo de Noten. Raid por doquier y desaparece el Visage también. Make a fine humus. Pan, hit, Noten desaparece también el mismo de Dark. Lentamente, Dorothy está que realmente carrera el equipo. Sí. No hay dos. Se escapó.
Y Reisner está muy cerca de la de KB también. Life Stealer. Facebook Drums nada más. Le falta mucho con el Morrigan. ¿Morrigan? Oh, Morrigan. Normalmente sale un Morrigan para el FSL, pero ahora Fly hay problemas. De manera impositiva, pero no es suficiente. Y ahí queda la cosa nada más. Era este de las cosas que se arman: Facebook, Drums, Morrigan, Sangue Yasha y Abyssal Blade. Sí, ahora se opta más por ítems de movilidad. Cerca de Midnight Hammer yo también. Y el otro no farmea tranquilo en la parte de Broly. Va a ir por esto. Never in 10,000 years. Dire's top tower is under attack. Me ocurre algo, le roban a Monty Hunter todo lo que puede, plaza Phil y logra sobrevivir, pero que muere Fly en un instante. Sea con todo fuerte, pero muere un instante. Y hablando de eso, salva a bomba de la gente con Profet. Y van allá en medio contra el resto. Sale y Rosa la tiene para salvarlo. Shuriken, solo Assumption, muere el Bounty, muere el Profet también. Y puede que muera Era, al igual que la Nyx. Es un problema para Fanatic ahí. Era está haciendo huir, lo va a lograr, pero quiere matar a la distancia, sí o sí. Sale el Bounty, muere Nyx. Y ahora es Era contra el Snap. Creo que no. Está que huye. Contra se va a entrar. Y no hay persecución. Dire's middle tower is under attack. Para el Bounty Hunter ahí. Oh, ya le están viendo attack para él, daño. Ya no hay mucho mana, pero hay para Darpak. Hay para un Darpak, hay para un Pounce también. Vuestra decisión, llega el Spirit Bear. No hay dust, no hay nada. Escapa, Drix. Drak lo busca de nuevo. Lo persigue, pero podrá matarlo. Le impacta el Pounce. Ya no hay misión, hasta 3 segundos más. Es un par de hits y logra morir Trixie. Generación activada a tiempo. A un tiempo que es realmente impresionante. Sí. Tiene bastante dominio de su héroe. Sí. Shadow no tiene mana. No sé si Trix lo sabía. Pudo matar, creo yo. Pero tiene un sentry. Eso. Puede ser peligroso. Tiene vida como el Morrigan era. Vaya, sacó mucho oro y de parte de medio con ese gato. Y ahora va a ser Roshan, creo yo. Sí, va a ser Roshan. Llega Nyx ahí. Él le salga ahí por tipo Dolkin Malevolence. Está que espera pacientemente encontrarle por ahí, pero no sabe que está en Roshan, creo yo. ¿Hay visión de Ward? No la hay. Fly lo ve, Pounce y Darpak. Eddie colocado, pero. 2x3. Ya saben que está en Roshan ahora, sí, chicos. Y ahora golpea a Shaolin con mana. Hay un Sentry, dos Sentry colocados. Hay un Impel para Shaolin, Zap para su Sentry, Shuriken también. Drag para Shaolin, Slow para el Prophet. Ella tiene que matar a Roshan, pero le está robando todo el daño. Y Roshan cae para los chicos de Fnatic. Pero ahora cheque Rivera. Y eso va a ser malo porque Razor tiene todo de la vida. Es un par de golpes más. Solo Assumption imprescindible. Rage activado, pero no es suficiente. Hace el tool de Armlet. Podrá escapar Era. De nuevo el Tugu. Se acabó el Rey. Solo Assumption lanzado. Le impactó buen daño. Otra vez activa. Lo activa, se activa. Transactiva y lo salva. El movimiento de desactiva de activa Morrigan lo ha salvado una vez más a la Stealer. Como un héroe. Che, que tener nervios a cero por los CS Morrigan. Así. Una parte de abajo por ahí para escuchar, tal vez solo esa Nyx para defender.
Y Noutel, estoy rezando para que logre sacar su Orchid más antes que hizo Slark. De que ahora que tiene ese malévolo en sus manos el Slark, no hay forma de que ahí se pueda escapar. No la hay. A menos que antes active su primero. ¿El FC? Dire's middle tower is under attack. Sí. Dire's middle tower has fallen. Oh, Nyx está en problemas ahí, pero no lo vio. Se va a enterar, le dijo que está ahí, ya vio a la Nyx, pero empieza a buscar el Bounty Hunter, pero pasa por detrás de él, nada más, sin problemas. Tres de red del profe ahí visto. Ya saben que está ahí el Slark. Quieren buscarlo. Se lo han lanzado. Darpak. Otra vez su track. Otra vez Darpak. El Visage está en smoke, tiene Force of Shadow Demon. Radiant's bottom tower is under attack. Sale Demonic Push, no le impactó a nadie. Se mete dentro y ahora está en problemas. Nyx no le impactó el Pounce, pero sí lo golpe. Open Wounds, un buen split para dos y ahora tiene que huir. Nyx intenta hacerlo, pero podrá hacerlo. Razor está ahí visible, no hay Plasma Field. Ya ve al F-Sealer. Hay un Steel colocado, lo están viendo, pero para atrás. Por el Bounty. Vamos a Luisar. Split Air bien colocado. Ve que había activado parte de Boogie. Tiene que ir para atrás ahora, era. No dejaron de pelear ahí con un Slark y un Druid. Y ahora no sé por qué ítem va a ir el Slark. Tal vez Scabby. La receta de oro por ahora tenemos a favor de los chicos de Menas más de 10.000, casi 12.000 ya, y de experiencia casi ya 20.000. Está contrarrestando bien los ganks de Fnatic. Sí, yo era ahí por Bashir, ¿no? Guarda ahí. Nyx está invisible viendo a los druids. Slark ya está cerca, por eso que no creo que vaya a hacer algo. Profe TP, hay una haste ahí y el Slark no estaba cerca. Esa es la vuelta entera. Espero que sea Nyx, se acaba de Shadowblade y se acabó la Shadowblade a tiempo. Carapaz, TP. Era Medikeva y por Basher. No sé si tiene BKB, Yasha, Bounty Hunter. Le falta 1100 de oro para su BKB. Prophet ya con Orchid. Solo con eso nada más. Salemo va, es el otro de target. Ya lo ha visto, que es activado. Hay un silence, open wounds. No hay manera de detener eso, ya es demasiado. Y al parecer se va a ir todo el tiempo. Se fue. Sí, aún no tiene su Basher. Ya sé que buscan a Lexi por la parte de top lane. Ahí está Razor, no hay gemas así. Hay Sentry por parte de Visage, pero gema no hay todavía. Nyx está en medio otra vez. Ya lo ve el Slark. Silence. Carapaz, cuidado. Tres Sentries en medio. Top tower is under attack. Tres. Dos. Habrá dos. Razor ahora. Gumbly sigue farmeando tranquilo. Va a ir por Sang y Yasha o Manta Style. Creo que va a ser Sanguillash, sí o sí. Con la manta te puedes quitar el track, ¿no es verdad? Dire's sí. Top tower is under attack. Te puedes quitar el track, el Silence del Orchid.
Sí, ya nota uno el veneno de la Venomance, su ultimate. Pero no es, aquí creo que ya no. No, al parecer no tengo idea por qué. Hay varias cosas que no se pueden hacer en Dota 2 que se pueden hacer en Dota 1. Sí, pero también hay otras cosas que sí en Dota 2 y no en Dota 1. Sí. Es algo extraño esto. Radiant's bottom tower is under attack. Va a caer la torre volante, ahí está él. Bien activado, ahí está el Silas, pero no sé cómo demonios salió del Sprout. Lo vi dentro del Sprout y a otro segundo no estaba. Doble. Pero activado, Shadow Demon, y lo van a matar a Stark otra vez, y puede quemar a Visage, lo van a morir, es así o sí. Manipo Shadow Demon, track, invisibilidad, golpe, y nada, Force Staff, no fue suficiente, Open Moons, es todo. Kill con track para... Así los... Así están perdiendo control de mapa, igual se siguen abriendo, Fnatic. Porque mira, solo tienen esa estructura. En cambio, ellos tienen todo. Tienen las dos primeras. Hasta la tiene la primera todavía, la línea, el medio. Pero Fnatic no le importa y igual sigue buscando kills por todos lados. Al igual que el Slark. Al igual que el Slark. Tiene gema, así que listo. Ya la Nyx tiene problema, Bautic tiene problema. Prophet, tiene Shadowblade. Ahí está, que va por el justo con el Bounty Hunter. Hay un recibo, le robó mucho daño ya el Razor. Bounty Hunter tiene KB, ahí está el track, es un par de hit más. El Stun Impact, Mana Burn, también, se tiene colocado. Carapaz, Razor tiene que golpear, Plasma Field al instante. Un par de hits para la Nyx, pero se va a escapar a ambos jugadores con poca vida. Y eso es algo que no debería suceder con el Slark. Puede detectar wards, entre comillas. Sí, detecta ward. Por donde pasa, si se te quita el ulti, sabes que ya tienen por ahí un ward. Ajá. Oh, Shadowblade, ¿dónde está ahí? Se ha colocado, tiene que ir para atrás. Dire's top tower has fallen. Dire's top tower is under attack. Doble. Dire's structures are fortified. Plasma tiene activado. Track para el resto. Esperado para el Spirit Bear. Se ha silenciado Shuriken. La sangre es silence para el Spirit Bear. Sprout Shuriken, Chiles y le impacta. Sube que la mata, está tickle lanzado, no robo casi nada. Sprout de Razor. Y ahí está el Lightning King, Sand Stark. Aniquila el Stark, van ahí por los demás. Van el Mantis también, y creo que esto puede ser todo. Fuera este embargo, también el Stark. Así que dejen ahora. No lo hay, pero lamentablemente está muy, pero muy dañado. Y ahora Razor aniquila el Prophet. Tiene que matarle a Ifsler, no lo va a hacer. Y ahora van a ir por la torre. Dire's top tower. Y la gema sin estadio. Lo bueno es matar a The Stark, pero ya es un costo de barracas. Top barracks are under attack. Kills. Dire's es top una teamfight a favor de Menas, sí o sí. Sí, pero no se ve, eso está a favor de Menas. Bueno, toda esa ventaja que tenían de oro y de experiencia, la está que se materializa en barracas. Todo el top ha caído. Razor tiene ya la Manta Stallion. Visage tiene ya su Medal of Furage, va por el Scepter. Shadow Demon con Gemma y Force Staff. Nyx, Assassin, Dagger y Arcanus nada más.
Slack tiene BKB, Malevolence, Shadowblade, tiene 1700 de oro. Yo opino que debería ser Sajardo Zarrask. El Slark. ¿No qué? Sajardo Zarrask, para que resista más. Ya que en la parte vi como simplemente de unos par de skills explotaba. Sí, ese es el problema un poco del Slark. Hablando de problemas, Roshan, el otro gran problema es el Spirit Bear. Hay un Immortal caído. Coge Razor. Spirit Bear ya con Maelstrom, Basher, Assault, Curiaz. Ah, no, no hay por la torre. Era tiene avisa Blade nada más. La torre cae ya. Eso fue rápido. Manipulado la casa ahora. Sin problemas. Nadie lo retiene. Nadie quiere intentar hacer algo. Hay una bomba hermana de Honey, pero el Spirit no le impacta. La barraca va a caer. Cae barraca. Daga es un hit. Open Wounds están viéndolo. Buggy va a morir. Pierde el Immortal. Y tiene que pelear. Pero muere Nyx ahora. Llega el Stark de ahí. Y resurrive con un Immortal. Y barracas caen. Barracas caen. Dire's middle barracks has fallen. Ya está por acabar este encuentro y pues... aún les queda su última oportunidad. Unas barracas más le faltan. Sí. Bueno, ya no. No, ya no. No, ustedes no quieren alargar esto más. Saben que tienen dos lados de ventaja a favor, chicos, de Menas. Un lado que falta para ya se siente. A ver, opiniones. No, con Fnatic. Ajá, ¿qué pasó con ellos? No, Menas controló bien sus ganks. Todos los ganks que surgieron, habrá contrarrestado casi todos los ha contrarrestado y ya. Es decir, Fnatic no tuvo errores, pero Menas supo manejar o maniobrar entre las manos de Fnatic. Sí, por así decirlo, sí. Supongo, ¿dónde moverse? ¿Dónde estar? ¿Qué sacar? ¿Dónde estar? ¿Dónde esperarlos? Porque sí o sí ellos tenían que buscar ganks. Porque... claro, porque Razor los iba a usar demasiado si se juntaban. Siempre veías que un Razor siempre estaba ahí golpeando y ocasionando bastante daño. Uh-huh. Y como que factor de teamfight lo veo más para Menas, por un factor de... a los familiars con el Suma OE, reza con el Plasma Field, el Undulate que tranquilamente camina, su Spirit Bear se arrasa a un Leshrac, se arrasa a un Bounty, se arrasa a quien sea. Y es un counter de la Fistilar. Hay dos counters para la Fistilar en ese instante. Y todo dependía de Era, como Hard Carry, el único. En cambio para Menas estaba el Undulate, estaba el Razor, estaba el Slark, contra un Fistilar y un Bounty Hunter. Y un Prophet, pero solo sacó Malevolence ese Prophet. No ido por vidas, creo que el... la pérdida de oro por parte de Noutel fue lo que le dio sí, la ventaja. Casi en todas las tifas se moría, o los ganks también moría. Sí. Y a veces no mataba y por eso se quedó en ítems. Y bueno, entonces no queda más que decir que venimos con el siguiente encuentro de Dusa contra Menas y después de ese encuentro vendría Alliance contra Empire. No se vayan chicos, estaremos de vuelta en minutos nada más.